escandado. Bueno, pues aquí estamos con estos hombres rápidos ahí en la acción. Aparece el cachorro y el hechicero. Vamos a ver de qué color salen más correas rápidos ahí en sus movimientos. Y viene el cachorro con esas patadas ahí para sacar del cuadrilátero al hechicero. Y se prepara para esto. Por encima de la tercera, unas tijeras como auténticas tenazas para azotar al hechicero. Ahí tiene usted la acción fuera del cuadrilátero. Vamos a ir a la magia de la repetición. Con gran precisión ahí para azotar al hechicero. El referee se había asomado al precipicio para checar los signos vitales de cada uno de los participantes. El cachorro, buenas patadas, excelente la manufactura. Ha estado mucho mejor, mucho más asertivo que este hechicero, que también tiene lo suyo, pero que no ha encontrado justamente la cuadratura al círculo. Un hechicero que se ha esmerado en la escuela para demostrar cómo en esta ocasión, vean nada más qué rotación está realizando con un cachorro para tratar de marearlo. Finalmente el referee tiene que lanzarse pecho tierra. Es increíble siempre la propuesta que tiene el hechicero, siempre buscando castigos distintos. El único alumno del pequeño gigante Maestro Virus, aunque hay que recordar, Miguel Linares, Leobardo Magadán, que en el torneo anterior el único alumno que tuvo Virus a la postre fue el gran ganador, el tremendo Vangelis. Y bueno, pues ahí tenemos precisamente ahora a este hechicero que así envía fuera del cuadrilátero al cachorro. Y lo que falta, ahí queda en la ceja del cuadrilátero cazando al rival con esas patadas. Tremendo el impacto que se lleva el cachorro, utilizando todas sus malas artes. El hechicero, un luchador completo. Hay que admirarle que a pesar de su juventud, a pesar de tener poco tiempo dentro de la lucha libre, no se conforma con lo que ya existe, sino que trata de aportar a su corta edad, tratando de innovar, de crear, siempre mostrando nuevos castigos este hechicero. Y ahí va, sobre el cachorro, lo sube ya al cuadrilátero. 13 años de experiencia del hechicero en contra de este cachorro que apenas lleva de trayectoria luchística de lo que va del 2014. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, señoras y señores. Es el último compromiso de estos hombres. Y el hechicero, el rudo más técnico hoy por hoy en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí imponiendo sus condiciones. Y el cachorro está en serios problemas, Miguelito Linares. Y viene el hechicero, señoras y señores, ahí al filo de las cuerdas. Es un luchador muy técnico, pero también muy rudo. Y si no, observen ustedes este tratamiento ahí al filo de la cuerda, después el candado volado. Y va sobre la máscara, le quiere romper la capucha, barriendo el cuadrilátero con la humanidad del cachorro. A la distancia le llamó la atención el tigre hispano y los jueces ahí observando. Veíamos al toro blanco, a Rush, ahí observando la escena y la respuesta del cachorro. Y vea nada más. El hechicero responde así, de esta manera, con gran fortaleza. Y observa también el maestro, el negro Casas, maestro del cachorro. Un crotch, ahí bien aplicado por el hechicero.
que está tratando de diezmar físicamente a su rival para después buscar una llave de rendición inmediata cuando viene el cachorro. Así de esta manera alcanza, no alcanzó ahí a realizar el péndulo, y esto lo aprovecha perfectamente el hechicero para castigar así, de esta forma. Muy peligroso esto, Julio. Pero hay cuerdas, ahí lo está acotando perfectamente Ventura Laos, el Tigre Hispano. A los 4 minutos con 25 segundos, penalizando ahí al hechicero, que está hecho una furia. Sin embargo, vemos que está sufriendo más de la cuenta el hechicero, porque el cachorro le está saliendo respondón. Pensaba quizá el hechicero en doblegarlo rápidamente, pero el joven hijo de Blue Panther sacando las garras. Bien el cachorro, vaya top impresionante. Entre segunda y tercera con todo, el cachorro con el sello de la Comarca Lagunera. Ahí veíamos salir el último guerrero, siguiendo paso a paso lo que hace el descendiente de Blue Panther. La molestia, la ironía por parte del Toro Blanco fue sorpresa en esta última etapa de En Busca de un Ídolo, tercera temporada, la nueva generación. El pequeño gigante Maestro Virus impulsando ahí al hechicero, es su único alumno, Leo Magadán. En él están todas las aspiraciones. Han transcurrido más de 5 minutos y todavía no se define absolutamente nada. La balanza sigue en el centro, el calor a su máxima temperatura. La vuelta al mundo por parte del hechicero. El cachorro ya está vertical, invertida. A ver, además, la palanca. Cuidado, con la palanca se lo está llevando a este cachorro. Señoras y señores, el hechicero hizo la chica y está doblegando a su acérrimo rival. Aquí está la repetición para que usted aprecie en todo lo que vale esta palanca que está realizando sobre el brazo de su rival. Señoras y señores, la victoria en esta confrontación para el líder, el hechicero, Toro Blanco. Te escuchamos. Hechicero, qué lucha tan más aburrida. ¡Qué lucha tan más aburrida! Y más tú, que no tienes ni poquita rudeza y no se te cree nada de lo que haces. Ojalá llegues lejos, para que algún día que te toque conmigo sepas lo que en verdad es la rudeza. Gracias, Rush. Explosivo más no poder. Te escuchamos, juez de otro nivel. Hechicero, un poco seca la lucha, pero muy recia. A veces la gente no responde como uno quisiera, y cuando no quisiera, la gente se te entrega. Pero eso es lo más difícil, y yo creo que he visto muchísima experiencia de cuando empezaste a ahorita. Tienes mucha técnica, pero hace falta nada más una pequeña pulidita. Ojalá y lo consigas y que te vaya bien. Gracias, último guerrero. Shocker 1000% guapo. Mira, hechicero, para mí tuviste un dominio rudo al 1000%. Te viste muy bien, demostraste que tienes conocimientos en buen llaveo, en buenos lances, en buenas ejecuciones, y por eso saliste triunfador. Felicidades. Gracias, Shocker. Sí, ahí está. Y es el Tirantes. En ocasiones no escuchas la explosión de la gente, porque es tan excelso tu trabajo que se queda guardado en el corazón de cada uno de ellos. Desde el principio te dije que eras algo extraordinario. Me has regalado a mí en lo personal la oportunidad de conocer un luchador excepcional. Te he comparado con grandes luchadores de la historia, grandes maestros, a pesar de tu novatez. En cada encuentro has regalado un castigo, un lance, una presa o un agarre diferente, y eso te hace único. Felicidades. Gracias por permitirme compartir tan majestuoso escenario contigo. Gracias, Tirantes. 9 del Tirantes, 10 de Shocker, 8 del Guerrero y del Toro Blanco. ¿Cuánto es? 1
1 del Toro Blanco. Bueno, ahí está la calificación, 28 puntos más 20 de la victoria. Mucha suerte, señoras y señores, para el hechicero, 48 puntos. Por favor, Cachorro, pedimos tu presencia. Ahora con nuestros jueces. Rush, polémico, como siempre, te escuchamos. Cachorro, te voy a decir una cosa. ¿Qué estás haciendo con el negro Casas, teniendo a tu padre? Todo lo que tú has hecho, lo sabes por tu padre. ¿Qué le haces caso al negro Casas? Ahí están los resultados, sigue así también tú. Sigue así, tienes a tu padre, ¿qué le haces caso? Gracias, Rush. Guerrero, tu turno. Cachorro, buenas noches. Yo creo que saliste a demostrar todo y para mí lo conseguiste. Muchas felicidades porque te he seguido muy de cerca, porque tienes a un señorón de la lucha libre que es Panther. Pero también no estoy de acuerdo con Rush. Tienes los consejos del negro Casas, tienes a dos señorones de la lucha libre. Yo creo que eso es de mucha ayuda para tu carrera. Hazle caso a los dos. Gracias, Guerrero. Te escuchamos, Shocker. Cachorro, mira, a pesar de la derrota, creo que hiciste un excelente trabajo. Demostraste que tienes muchas ganas de ser el número uno. Poco a poco, el tiempo te va a ir dando la experiencia y el conocimiento para ser el mejor. Usted tranquilo, que las cosas van muy bien. Felicidades. Gracias, Shocker. Señoras y señores, última votación. Y despidamos como se merece. Al Tirantes. Contigo cierro este ciclo de votaciones en este torneo 2014. Gracias por permitir que te conociera. Eres un joven con muchísimo futuro. Hoy, de manera simbólica para el juez supremo, esta es mi calificación. Para ti y para el público de la Arena México. Es el Tirantes, 9 de Shocker, 10 del Guerrero. Rush, y Rush. 4 de Rush. Con el respeto de esta gente, Cachorro, tú estás interviniendo y le estás haciéndole daño a los muchachos en su concurso. Estás haciéndoles daño en su torneo. Si quieres, mira, debería de tener mejor. Gente, a ustedes se les respeta más a estos jóvenes. ¿Quieres en verdad? ¡Así lo vas a querer, perro! Bien, señoras y señores, con esta tempestad y de esta forma estamos finalizando esta ronda. Semifinal de En Busca de un Ídolo la próxima semana en este mismo escenario, en este ring sagrado. La gran final de En Busca de un Ídolo, tercera temporada, la nueva generación. Gracias. Señoras y señores, así de esta manera estamos llegando al final de esta transmisión desde la Monumental Arena México, en una producción del Consejo Mundial de Lucha Libre. Leobardo Magadán, Julio César Rivera, sus recuerden amigos, Miguel Rodríguez como invitado. Hay combates que se escriben en páginas de oro de la lucha libre mexicana. Aquí está el vuelo del maestro Aníbal. Hechos que cambian el destino. Y Aníbal está toda la gente con él. Tratando de arrancarle la capucha a más en una historia de vencedores y vencidos, a todos en algún momento les llega el juicio final.